Today is the day, man. Today's the day we're gonna find out if I get drafted today. Oh, you know that I'm on there. I know. It's meant to be. It had to be. Enero en la segunda ronda escoge a Joshua Dambre Peo, descendiente Puerto Plateño, para los que no lo saben. Gracias. It's good, YouTube. Today we got another game day vlog. Today is, what's good, y'all? Today is our second game of the season. We lost our first game, away game, by like 3 or 4 points. Came down to the wire, but we're looking to bounce back today. So yeah, man, we locked in. Game day vlog's dropping. This season in DR, we got like 14 games over the regular season, and then we'll see if we make the playoffs. So that's the goal. But yeah, heading out to the bus at like 10, and I'm about to crunch this watermelon real quick, and then, you feel me? I'm gonna take y'all along. Hit that subscribe button. Oh, damn. Watermelon boy? I don't die on this one. Finally made it, 6 hours, been on the bus all day, but we here, nice little arena. It's like 5 o'clock right now, game starts at 8, so we got a lot of time, so we're finna lock in. Haciendo honor a su nombre de marineros, mientras que el equipo local, los cañeros, uniforme blanco y franjas naranjas. Salto al centro, ya estamos. Balón para el equipo Los Cañeros. Oh, I check in. Disfruta de la nueva doble crunchy. My mindset is, you know, to bring energy, be loud, communicate, con queso en su borde, ahora con dos bordes rellenos de queso mozzarella. Cubiertos con papitas crujientes, ordenadas ya. 809-620-2020. First couple possessions, we was able to get to the free throw line. Isaiah Williams recibe antes una falta de personal, iba en ataque lateral para el equipo de marineros. La tiene Isaiah Williams, recibe la pantalla de Christmas. Williams, el pase de pique para Christmas, se acercó con la izquierda, pero antes.
After a missed free throw, they try to get on the break. And I try to get the steal, lose my footing, but we were still able to get the stop. Rebote para Anderson Mirambox. A correr los marineros, 2.50 por jugar. Williams en el lateral derecho. Consigue a Mirambox en el centro. Mirambox antes recibe una falta personal. Para Jonathan Hosh. Con mucha decisión, pero falló. So we get us another stop on the defensive side. And then I was finally able to get to the free throw line. See the ball go in. 50 segundos de este primer cuarto. Soliman defendido por Hosh. Elías. Para Chamil Vallas, Joshua Tremble. Se acerca, pero antes. I make the first one. The second one's about to go in and they punch my shit. Ingresa por Irving, Brian Polanco. Ahora el equipo de Cañeros tiene en cancha Jonathan Hosh, Jason Colomé, Eusebio Suero, Brian Polanco y Rodney Guerrero. Por el equipo de Marineros, Elías Solimán, Jonathan Bello, Chamil Vallas, Brian de la Cruz y Joshua Tremble, que acaba de fallar el tiro. In this game, I had some really solid looks. Just the shot wasn't falling for me. Busca de tres, falló. Rebote largo, otra vez para Dambrill. La tiene Elías Solimán, decide atacar el aro. La sacó para Carlos Carela. Carela se detiene. Parecía que corría. Joshua Dambrill. Tres segundos en la posesión. Carlos Carela de tres, falló. Taya Williams. Por poco se la llevaban los Cañeros. Joshua Dambrill se va de tres desde la esquina, falla. El rebote para Cañeros. As a basketball player, you're going to have those games. It's about finding other ways to impact the game when, you know, when things aren't going your way. At one point in this game, we were down, I think, 15 plus points. But it's a long game. And I was just preaching to the guys, like, yo, stay with it, stay with it. Stay together. Manny Payton, defendido por William. Tres segundos en la posesión. El amague. Debe tirar Erasme. La puso en el piso, pero no. Estaba todavía haciendo contacto con el balón. He was able to rattle off some stops and get some buckets at the end to make it a close game. No han llegado a tiempo cuando se está haciendo ofensiva para el equipo local. Payton buscaba el doble largo en este parcial. Erasme busca el centro, la perdió. La bola sale por el lateral. Like I said, the shot wasn't falling, but I'll take these shots any day of the week. I work on these all the time, so... Gotta keep on shooting them, stay confident. Otra vez para Joshua Dambrill. Vaya. El rebote para Will Brown del equipo de Cañeros. Es confianza, liderazgo y transparencia. Lo lleva bastante bien Erasme, haciéndose espacio, yéndose totalmente como Pedro por su casa. With this three right here, we was able to cut the lead down to six. And we was feeling really good as a team. Like I said, we was down 15 plus. Third. Abierto solito. Ahí está el triple. Brown le entrega a Manny Payton. Ofensiva para Cañeros. Payton se acercó. Falló el rebote para Now, when I tell you out here, it's a whole different ball game. Now, I was very loose with the dribble. That was a crazy cross-court pass. But you got to understand the environment that we're in. Ball, the ball's wet. The court's wet. You feel me? It, shit is just shaky. Like, but... Luckily, you know, I mean, we stayed with it, and we was able to hit another big bucket right here. A tres puntos el equipo de Marineros luego ese triple de Williams. Se cae aquí, Eusebio Suero toma el jumper de media, falla. Él toma el rebote, la pone en el piso, le entrega a Colomé. Se ha acercado por tres el equipo de Marineros. 78-75, Colomé con el giro, frente a Carela. Se cae, Colomé, el tiro de tres. Aquí está Diego. Down three, we need another stop. We Gracias, get one. Jesús, la tiene Manny then Payton, we come down 35 and get a big bucket. Payton frente a Joshua Dambrill. Payton decide atacar el giro. Hacia atrás, se quedó corto. El rebote para Marineros en las manos de Anderson Mirambox. El equipo de Marineros que ha venido de menos a más desde el cierre del tercer cuarto hasta acá. La tiene Joshua Tremble. Decide atacar por la línea de fondo. Buen pase para Mirambox. Con el cristal, el canasto para Marineros. Ahora se acercan por un punto. At this point, it's jumping in there. It might not seem like it, but it's jumping. The energy is lit. You feel me? It's jumping. Sobre todo esa marca defensiva de Carlos Carrera está siendo clave para limitar la recepción del balón por parte de la Jason Colomé. Colomé la sacó para Erasme. Amagó muy bien. Ahora se acomoda de tres. Falló.
El rebote altísimo para Eusebio Suero. De vuelta para Erasme. Otra oportunidad para los cañeros. Erasme decide atacarla a él. Matt. Por el... Se cae. These last 2 minutes, I'm just gonna let y'all watch it for yourselves. I ain't gonna say nothing. Los marineros entren faltas colectivas también. La tiene Jason. 10 segundos en la posesión. Colomé, sus movimientos, el giro. La sacó para Eusebio Suero. Tapado por Joshua Tremble. Tiene que tirar. Colomé se acomodó. Falló. El rebote bien alto para Manny Payton. Payton la sacó para Erasme. Erasme, quedan 7 segundos. Va a atacar. Erasme llegó al aro, perdió el balón. La perdió solito, no pudo sacar el balón en el mejor momento. Corre el balón, protegerlo, entonces luego soltarlo un poquito más de frente al aro. Oportunidad entonces para el equipo de los marineros. ¿En qué momento? Porque el cañero tuvo 4 oportunidades y ahí la pierde el equipo de los marineros. Y viene a toda máquina Jason Colomé. Colomé se quedó corto, Payton es tapado. Buena defensa de marineros, ya estamos debajo del minuto. Joshua Tremble, Anderson Mirambox, debajo del aro, sacó el gancho, falló. El rebote de nuevo para Mirambox. Canasto para marineros. Se van al frente. Sepen, energizando el deporte. Por primera vez en todo el partido se van al frente los de Puerto Plata. Por la mínima, 79-78. La tiene Manny Payton frente a Isaiah Williams. Payton. Le entregó a Colomé. Es doblado, Colomé. Lucas Cahué de 3. ¡Lo consigue! Quinto cumbre, crucial. Aquí está el juego. Marineros y cañeros. Dominan los cañeros por 2. Se animan los locales con el defense. Griezmann, Isaiah Williams. Ya quedan 11 segundos. 9. Williams. Joshua Tremble, defendido por Erasme. El jumper de media falló. El rebote para Lucas Cahué. Y antes recibe la falta personal. Y damas y caballeros, el momento es de este hombre. El momento es de este hombre. La importancia. Y hay que darle crédito al cuerpo técnico de Guzmán. Porque estamos hablando que Cahué tiene 4 faltas personales y tuvo que ir a la banca. Y en el momento entonces que lo trae el dirigente Richie González, ha sido claro. Mundo de pie. Superliga LNB falló los 2 y así termina el partido. Victoria para los tough loss. Lost by I think 3 at the end or 2. They hit a big 3 at the end and I had a shot at the end to tie it. I'm gonna do like a little recap. Y'all see the recap of the game and then I'll talk through the game, whatever, but yeah, tough loss, but we gotta bounce back. Finna head home. Got like a 6-hour drive back to the crib, so finna get in late, but it's part of basketball, man. Make missed shots, you bounce back, you win, lose games, you bounce back, figure it out, come together as a team. So we finna lock back in. Next couple days, we got a game on Tuesday, so we gotta lock in.